Hoy vamos a hacer un tutorial sobre decoupage, una técnica que nace de pegar servilletas en prácticamente cualquier tipo de objeto, pero hoy en día no solo tenemos servilletas, también tenemos papeles decorativos con todo tipo de dibujos e incluso podemos hacer decoupage con papel reciclado. Para hacer nuestro decoupage vamos a necesitar muy poquitas cosas: el objeto que queremos decorar, el pegamento para decoupage, las tijeras para recortar el papel y el pincel para extender el pegamento. Lo primero que tenemos que hacer es extender el pegamento con la ayuda del pincel sobre la superficie que queremos decorar. Podemos decorar madera, también cristal, metal, prácticamente cualquier cosa que encontremos por casa. Extendemos una abundante capa de pegamento por la superficie que queremos decorar y después vamos a colocar con mucho cuidado nuestro papel. Es importante que en toda la superficie donde vayamos a colocar nuestro papel tengamos pegamento, que queden bien pegadas las esquinas. Como estamos utilizando pegamento, el papel se moja y tiende a hacer arrugas. Por eso hay que tener mucho cuidado y extenderlo bien. Un truco para quitar las arrugas de nuestro papel, aparte de utilizar el pincel, es también emplear una tarjeta de crédito enrollada en plástico. Nos va a ayudar a quitar todas las arrugas que se hayan formado. Y volvemos a usar el pegamento, esta vez damos una capa encima del papel. Cuando nos decidamos a hacer nuestro propio decoupage tenemos que tener en cuenta las diferencias que hay entre las servilletas y el papel. Las servilletas son más finas y tienden a hacer arrugas, pero a la vez se integran mejor en los objetos. El papel queda mucho más liso, pero se notan los bordes. Y un aviso muy importante: las arrugas que se ven cuando está mojado tienden a quitarse una vez que el papel está completamente seco. Si te ha gustado nuestro tutorial, déjanos un comentario, compártelo o hazte seguidor de nuestro canal.